avanzar. Y me dio él a mí y yo no le di a él. Qué bueno. Líquido. Oh, hermano. Ok, para terminar de completar. Ya la habían dado. Rayo, yo me salgo. Miren esto, por favor. Parando desde lo lejos. Hermano, toma. Tenemos un M6 ahí, destruye el M6. Eso. Mejor me pongo, me angulo mucho mejor porque me pueden ver. Mejor me escondo de... ¡No! ¡Pero hace eso! Todavía estás vivo, hermano. Todavía estás vivo. Ay, Dios. Toma. Me la puse de sombrerito. Para que te entretengas un poquito. ¿Qué es esto? ¿What the fuck? Es que el problema con esta cosa es que si disparo me vendo. Ese es el problema, ¿eh? Si disparo me vendo. Sí, ahora me está marcando. ¡Ah! Si disparo, vamos a ver si lo pongo aquí. Toma. ¿Viste? Y es que tengo un retraso monumental. Ah, te destruiste. Mal hecho eso. Muy mal hecho eso. No, no lo tengo a tiro, ni lo tuve a tiro nunca. Rayos. Eso. Bumba. ¡Está marcando! ¡Bienvenidos, chicos! A una nueva batalla de War Thunder. Y tanto me hincharon que aquí tienen el KB2. Porque me hincharon, me lo pidieron hasta la muerte. Bueno, de los pedidos, vamos a decir así, de los pedidos que conseguí de personas que me pidieron el KB2, este amigo, el amigo Rincón de Manu, el Rincón de Manu, dice, subí un video del KB2, no seas, y te invito a jugar unas partidas. Claro que sí, hermano, cuando los directos estén listos, eso es lo que yo quiero también, jugar, que juguemos todos juntos. El amigo Andrés Romero dice, KB2 ya toca, ¿no? Claro, ya, bueno, sí, ya lo habían pedido, bastantes personas lo habían pedido, pero de verdad que de los comentarios que conseguí fueron estos. Y un amigo que dice, por cierto, el amigo Gabriel Custo dice, juega con el KB2 de una rama baja, aquí está un KB2 de una rama baja. Porque básicamente se puede decir que es una rama baja, porque claro, es uno de los últimos KB, pero no es exactamente el último KB. Pero bueno, como todavía recientemente terminamos de sacar todos los KB anteriores y ya le toca al KB2, entonces vamos a jugar con el KB2. De hecho, nos vamos a batalla inmediatamente. Bien,
Estamos en Stalingrado. Stalingrado, sí. Vamos a ver con qué salimos. Eso es, hermano. Así es que... A ver si es eso. ¿Por qué hacen eso? Si ves que no vas a conseguir pasar, sencillamente detente y deja que lo demás pase. Ahora hablar una cosa aquí de nuestro pequeño amiguín Cabello. Chicos, no me gustan estos tanques. Son exactamente los tanques que menos me gustan de todo War Thunder. No me gustan los calibres grandes. No me gustan los tanques lentos. No me gustan los tanques muy visibles. Este tanque tiene todas las cosas que a mí no me gustan en un vehículo. Todas. Que no hay una sola que no tenga que no me guste. No hay una sola. Y eso que mi historia favorita de la Segunda Guerra Mundial es la de... Es exactamente la del KV-2, pero no me gusta, no me gusta. Primero, porque también hay que decir la verdad, este KV-2 no tiene la representación exacta de lo que debería ser un KV-2. De los KV fue el más blindado de todos los KV, también hay que decir la verdad. Era un tanque que se movilizaba, se posicionaba, de hecho, este es un tanque que había que colocarle soportes, porque si no se volteaba cuando disparaba, había que colocar... cavar una zanja, meterlo ahí y colocarle sacos. De hecho, en la historia que les estoy diciendo del KV-2 solitario, ellos colocaron costales de arena y barricadas y todo alrededor del pequeño amiguín. Pequeño por cariño, porque de pequeño no tiene nada. De hecho, no hay cosa más visible que esto. Estoy seguro de que vi un puma allá. 100% seguro de que vi un puma por allá. Eso es. Pumba. ¿Te gustó? ¿Te gusta abusar de los tanques indefensos, verdad? Sí, ya me pide que te gusta abusar de los tanques indefensos. Y no hay un tanque más indefenso que un KV-2. Uno de los tanques más indefensos que hay. A mi parecer, ¿no? Pues vamos a buscar posición. Hemos tomado una zona. Tratar de buscar una. Creo que vi uno por allá. ¿Por qué tienes que echar humo? No eches humo. Rayos. Y allá está. Vamos a ver si consigo mover la torreta hasta allá. Ahí está, volvió a saltar, ¿ves? No sé qué pasa, que la munición salta. La munición salta cuando apuntas con los binoculares. Allá está. Eso es, hermano. Eso, así se hace. Uy. El punto es que estoy, no solamente, es que estoy... ¡Ah! Y no hay nadie por aquí. Otra vez solo. Bien. Me muevo de aquí. Pumba. Me tengo que mover de aquí y salir de la visibilidad de los enemigos que están por allá. Miren que esto no es fácil, chicos. Esto no es nada fácil. Primero que nada, estamos tratando de aguantar aquí. Fuerzas enemigas han tomado una zona. Vamos a ver si consigo mover el cañón hasta allá. Que esto va a ser una proeza, mover el cañón hasta allá. Allá está. Es que allá lo vi. Vamos a ver si...
¡Pumba! ¿Te gustó? Creo que sí te gustó. No me lancen bombas, por favor. No, no sean malos, por favor. ¿Ustedes saben lo que cuesta mover esta cosa? ¿Ustedes saben, por si acaso, lo que cuesta mover esta cosa? ¿Ah? Torretilla. Uy, 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 uy. Hemos conquistado una zona. Allá está. A quitarnos de aquí. Ahora primero le di impacto porque estoy apuntando con los. Es que no debo. Ya me lo no me lo quiten, por favor. Déjamelo ahí. No es que lo tengo es eso. Y ahí no es nada, son dos. Ok, aquel le dieron ya. Puede ser que volvió a fallar. Ah, ya lo habían reventado. ¡Malvado! ¡Me lo quitaron! Ah, no, retrocedió. Allá está, porque te estoy viendo. Me está viendo y yo lo estoy viendo a él. A reparar. Pues creo que otra vez la volvieron a hacer. Sí, ahí está, ¿verdad? Otra vez la volvieron a hacer. Ahí está. Aquí está el querido amiguín campero. Miren esto. El camperismo puro. El que se mete ahí en ese hueco es asqueroso en Huertín. Okay. Bien, vamos entonces a repararlo porque se lo merece. Bueno, no podíamos hacer nada y también más o menos sabíamos a qué nos enfrentábamos en esa batalla. Cabe destacar una cosa, chicos, y es que este tanque no me gusta. Creo que lo dije en la batalla, no me gusta. Yo sé que es uno de los favoritos de la comunidad, todo mundo ama el KV-2, pero no va de acuerdo. Sí, miren, siempre he hablado de esto y ya las personas que tienen tiempo en el canal saben más o menos a qué me refiero yo. Ustedes tienen que adecuarse a sus vehículos. Y hay vehículos de vehículos que son para jugadores de jugadores. Y este tanque no es para mí, ni para mi mano. Yo sé que lo piden, y lo piden bastante, aunque no lo crean, lo piden bastante, 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 porque es uno de los tanques que más llama la atención del juego. Pero no es un tanque. Claro, también es un icono de War Thunder, es un icono histórico, es un KV-2. Impresionante pieza histórica que tenemos aquí en manos. Cañón de apoyo, porque esto va a salir con el suelo. Sí, se puede decir un cañón de apoyo, porque era multifuncional, se utilizaba para varias cosas: fuego de apoyo, destrucción de posiciones, destrucción de construcciones, destrucción de puentes, cantidad de cosas se utilizaba el KV-2 para cubrir posiciones, para mantener posiciones también. Y cabe destacar también una cuestión de que no tiene su blindaje real tampoco. Creo que también lo hicieron por nivel, para que vean que no solamente nivelan vehículos alemanes. Este tanque no tiene sus prestaciones originales de blindaje original, porque no las tiene. No, si no me equivoco, creo que tenía planchas que llegaban a los 100 milímetros y todo lo demás. Aquí se pueden ver representadas, aunque no están bien. Sí. Bueno, que este es el modelo del 39 también, hay que decir la verdad. Creo que este, sí, después sacaron modelos con chapas de blindaje así, tal cual como se ve aquí atrás. Bueno, más o menos así por todos lados de KV-2, súper reforzados, así como se pueden ver aquí. Y bueno, chicos, no me gusta. O sea, no es que el tanque no. El tanque para jugarse y divertir y cuestión, pero de repente para mi estilo de juego no es bien. Porque miren, es un tanque que recarga, y creo que ya lo dije, pero voy a hacer énfasis con esto. Es lento, recarga lento, es muy alto, muy visible. Entonces, bueno, qué decir del KV-2. Más bien, creo que
La partida no salió tan mal como yo esperaba. Normalmente yo cuando saco esta cosa, las pocas veces que lo he sacado no me ha ido muy bien. Más bien esto fue una partida, lo reconozco y lo digo, no tengo vergüenza de decirlo, que no me va muy bien con el KB2. Bueno chicos, lo demás se lo dejo a los amigos eruditos para que agreguen por ahí. Recomendarles una historia, búsquenla por ahí, el KB2 solitario. Muy excelente historia, ahorita que tenemos el amigo aquí en manos, para que la busquen y la lean. Excelente historia, se las recomiendo 100%. Tiene otro título, también se consigue con el título de la localidad donde se vivió la batalla, que se llama el KB2 de Ñani Ñani, no sé qué carrizo, no me acuerdo. Bueno, el punto es que la historia está, es súper guay, y en verdad me encanta. De hecho, mi historia favorita de la Segunda Guerra Mundial es la del KB2 solitario. Búsquenla, porque en verdad se van a entretener y les va a gustar esa historia, estoy seguro que la van a disfrutar. Para aquellas personas que vienen llegando nuevas al canal, suscríbanse chicos, suscríbanse, no dejen de suscribirse y metan el dedo durísimo a la campana para que cada vez que hagan login en YouTube, YouTube les informe cuando hay nuevos videos. Pero pasa que YouTube no está informando cuando hay nuevos videos, entonces ¿qué es lo que tienen que hacer? Mi recomendación, porque también a veces pasa que no lo quieres reproducir bien desde la página de inicio de YouTube, váyanse directamente al canal y ven qué otro contenido también hay en el canal. Aprovechan y ven si hay videos colgados y ven, porque en verdad me están pidiendo tanques que no tienen nada de haber sido subidos. Entonces se dan una vuelta por el canal y ven qué otros videos. Tenemos casi 400 videos, no solamente de War Thunder, hay mucha cantidad de contenido, hay gameplay, nada más de creo que de Fallout, no sé cuántos hay. Hay mucho, hay inclusive juegos que de repente algunas personas no conocen, como, no sé, puede ser Singularity, uno de mis juegos que en un tiempo, mire, a mí me apasiona la temática, cuestiones ruso, Rusia, experimentos secretos y todas esas cuestiones, y esas cuestiones así, me fascinan esa tipo de bueno, esas temáticas, digámoslo así. Entonces dense una vuelta por las listas de reproducciones que van a conseguir bastante, bastante contenido, pero bastante, bastante contenido. ¿Qué más decirles? Aquellas personas que en verdad me quieren dar una buena y una excelentísima y gran colaboración, compartan este o cualquiera de los videos que vean dentro del canal en sus redes sociales favoritas. Y bueno, un likecito no viene mal. No dejen de seguirme por Twitter, chicos, porque Twitter nos va a ayudar mucho. Primero porque les informa cuando hay nuevos videos también. A veces cuando YouTube no lo hace, el video se cuelga al mismo tiempo en Twitter y Twitter sí informa cuando se cuelgan los videos. Aparte de eso, me estoy comunicando mayormente por ahí. Estoy todavía con las pruebas de los directos. No se preocupen, no lo he abandonado. No he abandonado ese plan. Estoy haciendo muchos test, muchas pruebas. Y bueno, déjenme que afine todo y de repente les cuento a ver qué es lo que tal. Pero en realidad mi problema es mi internet, mi conexión. Con lo del... Bueno, aquellas personas que quieran colaborar con el canal, ahí abajo tienen el link de SteamLab, tanto en el banner del canal como en la descripción del video, para aquellas personas que quieran ser patrocinadores, ayudar de repente de algún tipo, subsidiar de alguna manera el canal y a su servidor por X o por Y, porque hay personas que lo han pedido. No digo que son todo mundo, porque a muchas personas le parece una... No sé ni siquiera cómo decirlo, pero sí, en verdad, que haya personas que en verdad quieran colaborar con el canal. Yo no estoy en contra de eso, de hecho, no solamente por tener el canal, yo también sigo otros youtubers y créanme, si tuviera la oportunidad de comprar moneda extranjera, no me caigo a coba para colaborar con estas personas, en verdad se los digo, y con los ojos cerrados lo haría, porque en verdad hay, yo como ustedes sigo otros youtubers y me gustan sus canales, y no solamente youtubers, también veo otro tipo de contenido, de repente sigo otro tipo de personas, de repente X, me meto en Twitch y también veo Twitchers que también me gustan, y entonces de repente, mira, me gusta bastante el contenido que hacen estas personas, y créanme, y no es por hacer, si pudiera ayudar a estas personas también, porque en verdad son personas que por lo menos me gusta ver y disfruto viéndolo a diario, y son personas que traen contenido regularmente, no digo que tampoco a diario, porque no son personas que hacen directos o suben videos todos los días tampoco, pero me gusta bastante el contenido que estas personas hacen. Ahora, con la cuestión de... Bueno, creo que ya lo mencioné. No dejen de seguirme por Twitter, chicos, en verdad, porque por ahí me estoy comunicando con ustedes. Pero lo más importante, sus comentarios. No dejen de comentar, porque con eso alimentan al canal. Y ya ustedes más o menos saben de cómo va el asunto. Hay una pequeña, gran comunidad aquí en el canal de personas que están siempre muy prestadas para todo. Solamente para contestar preguntas o de repente para comentar, hablar o chatear. Sino también a la hora de jugar o cualquier otro tipo de cosas. Hay personas que sencillamente piden tanques, pero hay otros que tienen dudas. No solamente del juego, sino de la Segunda Guerra Mundial. Y hay personas que siempre están muy dadas a contestar de muy buena manera. Y
y hacer amigos, nuevos amigos, porque se han hecho muchos amigos aquí dentro de este canal. Pero chicos, no lo sigo hinchando porque en verdad estos monólogos se vuelven largos y nos estamos viendo en una próxima batalla. Chao, chao. Chicos, antes de que se vayan, recordarles que se den una vueltica por el canal de el querido amigo Wallace para que de echen una ojeada a los videos que tienen. No solamente sube de War Thunder, él es un amigo del clan. Bueno, cabe destacar que él es el propio administrador del clan donde se encuentra su servidor. Y entonces le den una chequeada. Y bueno, yo tengo lista de reproducciones también. Dense una vuelta, vean el tipo de video. Tiene bastantes gameplay. Juega bastante, ha jugado bastantes juegos. Dense una vuelta por sus listas de reproducciones que tiene. Uf, pero aquí tienen entretenimiento para meses, ¿no? Y bueno, también destacar de que su servidor también tiene lista de reproducciones con gameplay, no solamente War Thunder. El amigo sube de War Thunder y demás contenido. Entonces, para que se den una vueltica por ahí, y bueno, también valga la redundancia, también se den una vueltica por mi lista de reproducciones. Ahora sí, los dejo, chicos. Hasta la próxima.